¿Y qué onda, gente? ¿Cómo estás? Espero que estén extremadamente bien. Yo soy Sasuke, por los que no me recuerdan. Lamentablemente he tenido muchas cosas que hacer todo el tiempo que estuve ausente en YouTube. Pero pues bueno, ya estoy aquí de regreso. Por los que no conozcan mi cara y no me recuerden, yo soy Sasuke, ya un poco más grande. De hecho, por entrar a la universidad tuve que dejar un poco del YouTube. Pero ya traigo un poco de mejores cosas. Ya tengo, por los que no sabían, ya tengo una mejor computadora. Así que pues vamos a empezar con esto. Hoy vamos a grabar Alien Isolation. De hecho ya me lo acabé. Pero pues quería ver que ustedes intentaran o me vieran jugar este juego. De hecho lo voy a jugar en normal. O sea, no lo voy a jugar en difícil, porque obviamente si yo lo jugué en normal y se me hizo un despapalle, vamos a jugarlo en normal. Vamos a hacer unos como 10 minutos de transmisión, espero no sea tanto. Y pues mientras les estaré diciendo qué es lo que se viene para el canal, dado que ya voy a estar subiendo videos, ya probablemente tengo un nuevo partner, una nueva adquisición. Así que va a estar muchísimo mejor. Este primer capítulo se viene con mucho intro, demasiado, o sea, en serio que van a venir cosas. Informe final de la nave comercial Nostromo. Que son el principio. Informan así a su que espero y nos aburran. Los demás miembros de la tripulación. Kane. Así que veamos. Lambert. Parker. De hecho, este juego me hizo querer ver todas las películas de Alien. Que no he visto ninguna completamente. Y el capitán bien, Dallas. Ni con ganas, de hecho. Han muerto. Pero quería ver la 1 y la nave y el cargamento han sido destruidos. Creo que la tecnología que utilizaban en ese momento no debería era llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Pero con un vi la suerte, última, las no patrullas acuerdo, podrán recogerme. Yo pensé que no tenía nada que ver con Alien hasta que ya me fijé que ha informado tenía Henry. Mucha historia que ver con Alien. Es un última otro superviviente de la Nostromo. Fin del informe. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llamaba esta chava, la del Alien 1, la única supuestamente sobreviviente. Su hija es la que vamos a tomar el personaje ahora. Por los que no sabían, por los que todavía no han jugado Alien Isolation, está muy bueno. Yo lo estuve esperando muchísimo tiempo y la verdad no me asesinó. Ripley. Esa es la hija. Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Creo que es un robot. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Creo que la otra es Sara. No me acuerdo, estás una nave comercial. La Nisidora ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta Reticuli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerlo. Este juego fue lo único que me hizo sudar, o sea, sí me dio mucho miedo. No miedo, pero Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Y por eso me gustó mucho, y pues sí quería subirlo desde hace un tiempo. Está todo listo. La universidad no me dejaba. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en 2 días. Vamos a trasladarnos. Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. No, pues no quiere. Tiene que saber de su mamá. Mira, Ripley, cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. Su madre. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. Pero nomás quieren que se olvide de su mamá, no quieren otra cosa. La mera verdad. Cruda y real verdad. Y pues
pues vamos a comenzar con esto. Déjenme acomodo. Encuerado o encuerada. Bueno, yo sería encuerado, pero ella está encuerada porque ella es mujer. Que dijo, vístete. Ok, personal. No. No, no es este, no es este. No es este, no es este tampoco. Ok. Los puntos de registro para guardar tu persona manualmente, tal vez. ¿Te avisará si hay enemigos cerca? Bueno, no me acuerdo de eso, la verdad. Es que a ver, ahí dice Taylor. Chin, ya la descompuse. Ah, no. A ver, replay. Ah, aquí estoy. Ah. Vístete ya. Ah, me lo regala. Ya no sé para qué me quiero bañar, pero ya estoy vestida. De hecho, nada más me estoy mojando. Estás teniendo algo que se chido. Berlín, ¿estás buscando un oficial de navegación? Tengo un amigo que acaba de perder su nave y está buscando trabajo. Te lo recomiendo. Tiene los papeles en regla, la historia de siempre. La mejor corporación ofrecían mejores precios y los dejaron sin clientes. Las compañías menores cada vez lo tienen más difícil para obtener contratas. Hasta yo me estoy pensando en dejarlo ahora que tengo algo que vender. Parece que a ti te va bien. Me pasé por el muelle y me dijeron que acabas de partir la estación Sebastopol. Menuda mierda de sitio. Menos mal que en Weyland Yutani paga bien. Qué buena suerte. Si no puedes vencerles, no. Cuando vuelvas, hablamos. Ok, con Q me salgo. Vale. Ya tiene mucho que no juego. O sea, sí, ya lo jugué, ya lo acabé. Pero no me acuerdo de muchas cosas. Así que vamos a... Digamos que vamos a volverlo a jugar. Creo que es por acá. A ver, de aquí vengo. Bien, ¿cuál corro? No sé para qué quiero ver hacia arriba, hacia los lados. No, ¿cuál corro? ¿Aquí para dónde corro? Sí, ¿aquí para dónde corro? Ah, no, aquí están. Police. Ah, Ripley. Samuels, ¿te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. ¿Hecha labores de ingeniería en naves como esta? Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. Habla con Samuel. Ya hablé con Samuels. Completado. Salimos de allá, vamos para acá. Tengo que buscar a Taylor, me parece. Ay, me quemé una ceja, me quemé una pestaña con el encendedor. Ah, bueno. Seguimos con esto. Se ven así con los ojos chiquitos, es porque no traigo lentes y me cuesta. Hola, Taylor. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de bueno, si dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. Qué vieja antipática. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible.
Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... A ver, te voy a ver del lado. No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? Está abajo, donde está tranquilo. ¿Has visto a Samuel? No. Dios santo. Seguro que lleva horas despierto. Habla con Taylor. Objetivo completado. Tengo que hacer esto más rápido para que se venga lo bueno. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Vámonos, por el puente de mando. El informe. ¡Polis! Doña. Mi informe. La doña. ¿Quién falta? Ay, ahí viene, el otro. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se apaga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. ¿Vamos a atracar? Tengo entendido que su contacto es el mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. Cinemáticas. Creo que esta cinemática está muy buena. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Qué buena tecnología para llevarla ahí con la Torrens. No puedo aterrizar. Al espacio. Son varios años ya de... Desde donde estamos hasta lo que es esto. Son varios años de tiempo que tiene de distancia. En una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. No sé si les molestan las cinemáticas o si quieren que las quite para ir a la acción. Las voy a dejar por el momento para que puedan, los que no sepan de la historia, pues la pueden ver. Yo también. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Y con cuidado. Preparaos. En mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasar de nada si haces lo que te digo. Despresurizando. Sígueme, Taylor. Tú también, Sam. La primeriza. En medio para que no se nos vaya a morir. No se nos vaya a perder en la infinidad del espacio porque luego cómo le capturamos. Aquí no tenemos rayitos que nos atraigan. Por Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. Yo quiero el paso. Sin miedo, sin miedo. Ripley es la única que se salvó. Bueno. Au. Bueno.
Creo que por lo menos van a ser dos o tres capítulos de pura historia. Porque sí, es demasiado. Demasiada historia. Que yo me acuerdo, sí. Para que llegue la acción, para que empecemos a ver a los aliens y toda la onda. Sí, es más o menos como una hora de juego. O menos, si me lo he hecho muy rápido. Párate, párate. Chuas. Ya. No tengo que cambiar. Busca ayuda. Ok. De aquí vengo. Así que tengo que ir para acá. Aquí está muy oscuro. Ok. Bueno, derecha, izquierda, derecha. Ay, ay, ya puedo correr. Destroza la Sebastopol. Ok, de aquí venía. Ok. Si de aquí venía, me fui por acá. Y vengo de allá también. Entonces por acá. Veo que ya no me acuerdo. Aquí. Ay, mire. Esto va a jugar un papel súper importante en todo el juego. Eso sí me acuerdo también. No había jugado, pero sí las gráficas se ven muy, muy, muy padres. Y creo que en el momento que la primera vez que lo jugué me decepcionaron las gráficas. Y ahorita me están impresionando. No sé qué onda conmigo. Ahí estamos aquí, estamos del otro lado. ¿Cómo me levanto? Ah, ya. No creo cómo me levanto. A ver, ¿cómo me agacho? Ah, ya. Con C. Con K tengo que encontrar el. No, se abre esta. Puesta. Ah, a ver. Ay, no mata. Como ven, mis sustos no son tan fuertes, no salto. Pero no sé ya cuando estoy con el alien otra vez qué me va a pasar. Oye, no me engala, no me engala, no me engala. Joder. ¿Por qué son estas cosas? Esto servirá. Q para abrir el inventario, mouse para. Sí veo, no sé para qué la traigo. Creo que tengo que pasar por ahí. Bueno, creo que hay cosas por acá, así que vamos a ver qué encontramos. No, no hay nada. ¿No hay nada? No sé, sí, sí, sí. Te comí, te comí, te comí. Ahí ya la prendí. Bueno. Bien, mi pex. No me acuerdo si esta tenía límite de correr, o sea, se cansaba. Sí, disculpen por esa interrupción, pero pues me están llamando, así que vamos a subir. Tengo que echaros un buen reto de juego para llegar a lo bueno, así que vamos a hacerlo más rápido que pueda. Piezas. Apagamos esto. Hola. Okay. Olis. No hay Naiden. No, no hay nadie. Oh, suena una de guardado. ¿Dónde está? Ah, mapas. Ya me voy a guardar los mapas. A ver, aquí una de guardado. Ah, aquí está esto, vamos a poner más esto. Lo prendemos y. Ya. Se oye feo. Terminar el acceso.
personal, no, audio, sistemas, no. No, sistemas. Cerraron las puertas, se prendió la luz. Y Dios, gente corriendo. Está cerrado, así que no puedo salir. No. Bueno. Apex. Guardamos y nos vamos. Yo creo que tengo que ir para acá atrás, si no me equivoco. Yo tengo que hacer porque si no me pica esa cosa. No tengo nada, ni lamparita, ni nada. ¿Y qué vamos a correr? ¿Qué se ha ocurrido aquí? Ah, creo que para acá hay algo. Si me deja pasar. Dios. Adiós. La torre. Estoy aquí mismo, Berlín. Contacta con la torre. ¡Maldito sea! Chua, ¿sí? ¿Dónde voy? Esos sonidos se oyen muy feos. Pues bueno, ya prendimos la luz, así que tenemos que ir a ver qué encontramos. Voy a salir. Pero qué gráficas, papá. De los visitantes a la estación. Además de la población residente en Sebastopol, los agentes de la oficina del mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Vamos a guardar todos los puntos porque no sabemos dónde vamos a morir. No vamos a morir ahorita, pero por si acaso. Corporation albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias. También hacen la venta de suites ejecutivas para comerciantes en viaje de negocios. Se mueve muy feo esto, pero bueno. Vamos a subir. Ya, párate. Vamos a cambiar. Esta mierda de sitio se cae a pedazos. Sí, ya lo sabemos, pero bueno. Esto ya no es nuestra culpa. ¿Aquí no hay comida? No, no hay comida. ¿Sabes cómo prendo esto? ¿Cómo lo prendo? Ay, pues eso. No hay nada. No hay nada. ¿Para dónde corro? Ok, alguien, una sombra pasó por acá. Así que creo que voy bien. No me apunta de red. Ok, un muerto. Más balazos aquí por mi casa. Aquí esta está abierta, así que voy a meterme esta. Espérate. Ok, esto no se ve tan bonito como ustedes creen. Ah, mira. ¿Le puedo puchar? Lo analógico que es esto sirve mejor que lo digital. Lo digital es lo que tenemos como los celulares, los iPods. Todo eso es digital. Ok, aquí no, creo que no puedo abrir. Tengo que conseguir la herramienta. Cuya herramienta no tengo.
abierto? No, está cerrado. Cerrado, cerrado. No hay comida. No. Ok. Más muertos y los tengo que pisar. Pero bueno. Ok, aquí todo está hecho un despapalle. Ok, me escondo. No sé para qué me escondo, si no tengo que esconderme, pero ya sabemos cómo escondernos. Y pues vamos a ver. No hay nada. Comida. Soy Turner. He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez. Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se cree a salvo. Quiere encerrarse. Que le den. Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. Bueno, vamos a ver a un borracho porque estaba haciendo su despapalle con un arma. Y aquí hay... no sé qué dice. Está volteado y no es inglés, así que... No sé inglés básico, pero no como para eso. Herramienta, no hay herramienta. Oh, ahí está el borracho. Vamos a dar un poquito más de tiempo para esto, para la introducción, y luego ya vamos a empezar lo bueno. Creo que nada más vamos a hacer una de introducción, dos de introducción, y luego ya seguimos lo chido. Aquí hay sangre. Esto parece sangre. Ah, aquí está este. Vale, quiero poner una queja. A las autoridades principales, ¿vale? Me lo he hecho, me andaba dormido. Se escribe WATCHON. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente. Los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Okay, aquí esos es... Esos hijoputas me han encerrado para... aquí, cabrones. Con este y para abajo. Esto es una mierda, joder. Yo diría que me hay... No sé ni si funciona esto, joder. Vine a que me ayudaran. Han puesto cierres en las puertas. Así como... Como para que no entre algo. ¡Ay Dios! Esa música me espantó. Los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben. Dicen que había empinado el codo. ¡Que les den! Creo que es el borracho que está hablando. Calmarme. Deberían estar protegiéndonos. Para eso les pagan. Nadie sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo y nadie sabe qué es. Y nadie hace no nada. No dicen nada los mariscales. Van y me encierran aquí. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Ese es como gobierno mexicano. Todos me queremos poner quejas y nadie nos hace caso. Me muerde. Dios, qué frío hace. No ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funciona. ¿Todo el interrogatorio? Heist. ¿Lo he dicho bien? Heist. Mira. Oye, ¿por qué la música? Hombre, vamos a estar aquí hasta el juicio. Solo quiero que hablemos de tu jefe. Os ha metido a todos en un buen lío. Alguien tendrá que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo haga. No. Pues bueno, chavo, yo... duro, ¿eh? Bueno, sigamos escuchando eso. Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de los tímidos. Apaga la grabadora, no quiero saber nada de ti. ¡Palo! Bueno, chavo, yo creo que aquí lo vas a dejar. Porque esto va a durar mucho y lamentablemente no tengo tanto tiempo. Ya la próxima la vamos a hacer dentro de unos dos días, espero. Si no, tengo nada que hacer. De hecho no tengo nada que hacer, así que lo vamos a hacer en dos días. Y pues bueno, chavos, ya saben, si no se han suscrito para seguir esta serie de Alien Isolation,
Y si ya la han visto y quieren verla conmigo, ver si me espanto, ver si pasa algo conmigo, que no creo, está muy complicado, pero vamos a ver qué sucede. Yo soy Sasuke y nos vemos hasta la próxima, chavos. Bye.